La verdad, qué increíble la presentación que se mandó Tomás Latino. Bueno, antes que nada estoy aquí con mi hijo porque ustedes saben que hoy está cumpliendo 8 añitos y bueno, quiso estar acá conmigo haciéndome compañía. Brandon, mandale un saludo a la gran familia real, querido. Les mando a toda la familia real un gran saludo de luz. Muy bien, me dejó sombrado. No sabía que iba a decir eso. Muchas gracias, hijo. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a ir con la parte que me toca. Hijo, ¿te animás a sentarte allá atrás y esperar? ¿Sí? Bueno, en un rato estoy contigo. Bueno, ahora sí, a lo que venimos. Hoy tenemos nuevamente a dos grandes invitados de lujo de verdad. Primero le voy a presentar a Tomás Latino, que fue el que realizó ese trabajo, ese video, presentación, para que todos lo podamos ver y podamos mirar con nuestros propios ojos qué es lo que está sucediendo en el volcán La Palma. Bueno, ahí tenemos a Tomás Latino desde Argentina. ¿Qué tal, querido amigo Tomás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a toda la familia real y en especial a Brandon. Guardame torta, Brandon, ¿eh? Brandon dice que le guardes torta, ¿eh? Hoy no hicimos nada, hoy no hicimos nada. Vamos a celebrar el domingo, Sí, me habías dicho, sí. sí. Bueno, 8 añitos, qué envidia. 8 añitos. Yo también, la misma envidia sana, pero bueno, hay que Claro, volver, ¿no? obviamente, sin duda. Pero bueno, Volver. nosotros tuvimos nuestro tiempo y nuestra oportunidad. Claro que Esto, sí. perdón, ¿eh? Sí, no hay problema. Hola, chau, estoy en vivo en este momento. Bueno, muy Bueno. bien. Tomás, escúchame, muy buen trabajo, te felicito, ¿eh? La verdad que Bueno, sí, bueno, lleva en muchas realidad no horas. es un Lleva trabajo muchas conjunto. horas. Sí. No sabes cuánto hace que estamos con esto, con Antonio. Antonio ha estado horas. Él se reía porque yo le decía cada vez que me mandaba algún video, yo le mandaba alguno de que íbamos cubriendo estas cosas. Le decía yo a Antonio, estoy con los ojos como albóndigas, porque te imaginás que eran transmisiones en vivo, 11, 12 horas mirando por detalle Para y recabar la información de dónde era, el original, buscarlo, bajarlo, trabajarlo. Así que ese es un proceso que estábamos haciendo los dos. Todavía no hemos terminado. Le decía a Antonio que la computadora, ya la memoria está fallando de tanto material, porque es impresionante la cantidad que ha quedado fuera y que no todavía falta procesar. Ha sido realmente intenso. Y bueno, con Antonio estuvimos trabajando en ese sentido, compartimos muchas cosas. Él también horas y horas ahí metido en la computadora, en vivo, mirando, me mandaba, yo le mandaba, nos consultábamos, las dudas, todo. Y bueno, cada uno aportando lo suyo en este bien común que es transmitir lo que Antonio ahora va a contar. Muy bien. Capaz que se enoja, pero mi sentir es presentarlo como se debe. Para mí, él, para mí, es un gran, una gran persona que se ha preocupado siempre y ha dedicado el tiempo a lo que ha sido todo el trabajo de Antonio, ¿verdad? De Eugenio, perdón, de Eugenio, yo digo Antonio, de Eugenio Siragusa. Y él dice que es un simbionte, en realidad, que él se siente así. Pero yo le digo que a veces es bueno reconocer en persona, en vivo, cuando uno está con vida, digo lo que se aprecia del trabajo que él hace, ¿no? Porque él siempre está ahí, detrás de todos los videos que se suben día a día hablando del tema, de Eugenio, y si está algo mal, él la agarra y se enoja y va y viene y está así, a cuatro ojos, es un guardián, porque él Me hoy gustó, en día está haciendo el trabajo. me gustó eso que dijiste de guardián. Vos sabés que le calza justo, precisamente para, Exactamente. sí, sobre la obra de Eugenio, porque ha sido tan manipulada, tan vituperada, Por eso. y cualquiera se pone, sinceramente, bueno, él puede hablar y decirlo abiertamente, esa sintonía que hemos tenido, porque estamos los dos en esta verdad, buscándola y encontramos
a ese ser luminoso que en este plano se llamó hasta hace muy poco Eugenio Siragusa, pero que en realidad es una cosa mucho más grande, no lo voy a comentar yo, sino Antonio, ¿no? Pero sí, yo creo que es un guardián para que las cosas sigan adelante en un trabajo tan importante como el que tenía encomendado Eugenio, y que obviamente él decía, no es mío, no me pertenece. Y ahora la humanidad se tiene que hacer cargo. Bueno, Antonio ha puesto todo su espíritu en esta lucha que obviamente lo gratifica espiritualmente. Bueno, vamos a presentar a ese gran guardián que está en España, justamente. Él nos va a contar un poquitito para recordarnos en qué parte de España vive, ni nada más ni nada menos que Antonio Pastor. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, buenas Buena noches a madrugada para vos. todas. Sí, 3:15. Tres y cuarto Buena, de la noche. sí, una buena hora de la madrugada. Un saludo a toda la familia real y, como ha dicho Tomás, también una felicitación para Brandon, que es un muchacho, de lo poco que he podido ver antes de comenzar, fabuloso. Muchas gracias. Sí, de aquí, para decir, aquí yo vivo en el centro de España, yo lo llamo el corazón de España, que es la provincia de Cuenca, en un pequeñito país, de hecho, de pueblecito, que se llama Bellisca, y que viene del árabe, que sería Bella Risca, o sea, bella roca, Bella Ruta. Mira qué ¿no? En bonito. una casa, que fue una antigua ermita del santo, que aquí se venera, y entonces quedó desocupada y mi abuelo Antonio, que se llamaba Antonio y su mujer se llamaba María, curiosamente, la compró y bueno, pues gracias al padre, como siempre digo yo, pues vivo yo aquí. Impecable. Antonio, la verdad Sí. que un arduo trabajo se han mandado ustedes dos en la investigación de estos avistamientos que se han estado sucediendo ahí Sí, en el volcán de La Palma. la verdad, lo que Increíble. quiero decir es que hoy lo que vamos a presentar, lo que vas a presentar tú, el trabajo que ha realizado Tomás Latino junto a mí, que hemos, como ha dicho antes, una infinidad de vídeos. Este trabajo no es un trabajo, ¿cómo decir? Un trabajo mínimo o simplemente de ver los artefactos de los hermanos del cosmos, sino que es una reivindicación completa y total, como has presentado tú en el vídeo de presentación de la obra de Eugenio Siragusa, y todo lo que los hermanos del cosmos le han dicho en relación a la ayuda que ellos nos están concediendo, porque aunque aparentemente sean avistamientos que no tienen ningún sentido, en este caso particular, yo no sé si existirá otro, sinceramente, pero en este caso particular de La Palma, la presencia de ellos ha sido continua, constante, y seguramente muchas de ellas invisibles, ¿no? En el sentido que tienen la capacidad de hacerse invisibles a nuestra visión, porque para ellos la luz es como para nosotros la arcilla. La pueden manipular, la pueden materializar, porque la luz es materializable, o la pueden hacer sencillamente invisible a nuestros ojos y hacer lo que tienen que hacer, porque la isla de La Palma es complicado, ¿no? Porque, claro, hace falta tener unas pequeñas nociones, ¿no? De geología, pero la isla de La Palma es una isla que se ha creado ca como casi todas las Canarias, ¿no? Pero La Palma se ha ido creando capa a capa a capa a capa de magma que se ha ido enfriando y había un gran riesgo de un deslizamiento de una parte de la superficie hacia el océano, un riesgo bastante grande. Y se han ocupado de hacer este tipo de ayuda, como yo la llamo, porque no tiene otra definición, y tal como ellos han dicho, excusar, pero he preparado algunos textos para ser objetivo con lo que decía Eugenio. En el año 79, ya, figúrate cuánto tiempo ha pasado,
le decían, era Bodo que le comunicaba, ¿no? Le dice, os recordamos, nuestras actividades manifestativas y sensibilizadoras no tienen como objetivo volveros cerebralmente emotivos de entusiasmo y de racional convicción sobre nuestra real presencia en vuestra dimensión. Más bien, principalmente, nuestras manifestaciones son para desarrollar y ampliar los conceptos que alimentan los valores eternos de la hermandad universal y las virtudes espirituales, morales y científicas que sostienen el continuo proceso evolutivo de la creación divina, donde lógicamente entra la Tierra, y de todos los componentes que en las diferentes dimensiones materiales, astrales y espirituales colaboran armónicamente en el infinito edificio macrocósmico. Esto es lo que ellos nos decían para evitar el entusiasmo, el fanatismo de los objetos volantes, de los discos volantes, etc. Dice, no estamos sobre la Tierra para edificar espectáculos teatrales, ni para exhibir las capacidades de nuestra alta ciencia física astral y espiritual, como veremos en alguno de los vídeos al final del programa, sí, que son verdaderamente interesantes. Luego los veremos. Nuestra presencia, son párrafos lo que estoy leyendo porque el texto es bastante largo, nuestra presencia ha sido vigilante y completamente cargada de consciente laboriosidad según los deseos del Altísimo Señor y regidor del Espíritu Creador. Todo esto nos da la dimensión espiritual de la intervención y de la presencia de estos seres que a través de Eugenio nos comunicaron estos mensajes para entender mejor su misión. Porque no es que ellos vengan aquí a ahora voy aquí, ahora voy allá. No, es más que nada una misión espiritual de preparación de una cierta calidad de individuos, hombres y mujeres, que se predispongan a entender el valor trascendental de la intervención que ellos tienen. Que se resume en una frase, termino, en una frase que Eugenio siempre decía, ángeles del ayer, los ángeles del ayer, son los que han sido llamados extraterrestres hoy. Así de sencillo. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir compartiendo sin audio, ¿verdad? Lo compartimos así. Sí, sin audio, mejor, porque hay algunos... charlar. Si me permiten, antes de avanzar, para que quede claro a lo que decía Antonio y el mensaje, es evidente que es muy clave la situación de La Palma, y más en esta época, porque se estaba pronosticando un desastre mayor, y no hemos tomado conciencia de lo que podría haber pasado si tanto en La Palma como en La Gomera y otras islas allí de Canarias, que siempre se estuvo esperando este golpe, y como la ciencia no tiene la capacidad de preverlo nada más que segundos antes, podría haber sido realmente catastrófico. Entonces empieza a tomar sentido esto. Lo mismo pasa en el Popocatépetl, lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasó en Fukushima como en Chernobyl. Es decir, esto tiene que ver con ese mensaje precisamente, ¿no? Que están atentos en lugares determinados que ellos conocen perfectamente que puede producirse un desequilibrio, más aún con el devenir de la cultura humana, que hace lo posible para que todo se desencadene. Entonces, ahí es donde está el gran valor de entender el significado de ese trabajo, que no es un mero avistamiento turístico. Exacto. Perdón, quería hacer esa aclaración. Está bárbaro. Sí, como, solo por añadir, y como Eugenio siempre dijo, ellos tratan al planeta Tierra, a la Pachamama, lo tratan porque lo conocen, porque lo tratan como una célula cósmica. Claro. Entonces conocen todos los niveles internos y externos del planeta. Sí, mientras vemos las imágenes podemos comentar, lógicamente. Esta es una imagen sobre una de las últimas fajanas creadas y veremos al final el detalle, cómo mientras filmaba la geóloga, en este caso, cómo pasa en la parte izquierda una especie de objeto discoidal, ¿no? Ellos han estado siempre vigilando
vigilando, digamos, el proceso de no solo de la emisión de la lava o de los ríos, sino también de la creación de las bajanas en partes determinadas. De hecho, ni siquiera los vulcanólogos de La Palma eran capaces de determinar con exactitud dónde terminaría al final la lava en el mar. Y ha terminado en partes que no habían ni siquiera pensado, lejanas, digamos, del punto de emisión y de la, digamos, de la caída que tiene la isla misma. Ellos le dijeron a Eugenio, aprovecho para leeros un comentario. O ahora desde la Crystal Bell, os hemos dicho muchas veces y os repetimos aún que nuestra presencia sobre vuestro planeta tiene un fin bien preciso e inequívoco: ayudaros. Esto en el año 1979. A medida que vayamos viendo, yo sé que lo primero que va a especularse es, porque ahora, antes era Venus, ahora son todos drones, ahora la excusa es drones, ¿no? Y obviamente que sí, había drones, estaban trabajando, sí, sí. Pero también se hizo una investigación, lo que pudimos hacer con Antonio, respecto de los drones, el tipo de drones que tenía la capacidad científica española, el tamaño, su comportamiento, y nos dimos cuenta de que algunos tuvimos que descartar, obviamente, porque era evidente que se trataba de drones, pero hubo otros, como el que veíamos al comienzo, que ingresan al lava y salen indemnes directamente. Y no es el único video, hay muchos otros. Y aquellos que dicen de que pueden acercarse y que están preparados, bueno, eso pasó en Islandia, a un famoso especialista en drones, y bueno, así terminó un pequeño dron quemado, no solo por las altas temperaturas, sino también por el gran campo magnético que se genera, el polvo que obstruye y es muy complicado para los sensores de esos aparatos. El operador, por más computarizado que esté, tiene que estar bastante cercano para operar, y como se van a ver y estamos viendo las imágenes, muchos de esos aparecen de la nada, en plena noche, dirigidos desde una distancia que evidentemente es imposible de manipular. Entonces, o como ahí en este caso, perdona si te interrumpo, Tomás, como en este caso, la cámara en infrarrojos capta un objeto que pasa, pero la cámara óptica, como hemos visto anteriormente, no lo capta. Claro, porque ellos no emiten calor, emiten un magnetismo, pero no calor. Por eso el objeto además, como un objeto oscuro. Claro, además, Antonio, muchos me han dicho, bueno, pero hay tomas espectaculares, muy pocas ciertamente, porque si se trataran de drones, la cantidad de videos que hemos analizado, hasta ahora no hemos visto imágenes de esos supuestos drones, de tanta cantidad que hemos filmado. Exacto. Y si fuese así, que dicen, pero hay tomas muy cercanas, no es que el dron esté cercano a la lava, sino que tiene una capacidad óptica y de zoom extraordinaria por la calidad inclusive de esos aparatos, que están a una distancia en donde no es afectado por la lava y pareciera en la toma que están allí cerquita, y no es así. Por eso cuando las filmaciones que captamos nosotros están hechas desde la distancia y vemos que esos objetos están prácticamente sobre la lava, ya eso es otra historia muy clara, ¿no? Claro. ¿De qué se trata? Luego hay características muy definidas de cómo se vuela un dron y la normativa que deben cumplir. O sea, claro, los drones, por ejemplo, las luces que están obligados a llevar son intermitentes. Son intermitentes, no son luces fijas. Y en gran parte de estos avistamientos, por decirlo así, las luces son fijas, son intermitentes. Y si hacemos un cálculo del tamaño, ahí tenemos otro problema, ¿no? Porque a la distancia que están tomadas las imágenes, hemos calculado que algunos de esos superan los 10 metros. O la velocidad. Y la velocidad y el tamaño, y comparándolo con la boca del volcán. Es decir, hemos tomado esos recaudos en donde decimos, bueno, caray, o son drones que no sé quién los tiene, pero alguien tendría que demostrarlo, ¿no? Claro. Es imposible, no hay tecnología para mí humana que pueda ser capaz de estar sobre todo esos impedimentos que requiere el volcán, ¿no?
No, y más para este trabajo no tiene sentido que se haga como un arma secreta y que estén haciendo un trabajo científico que nadie se entera de qué se trata. Claro. Si no tiene sentido. Así que bueno. De hecho, ¿cómo decir? Estas evidencias que nosotros hoy mostramos, que parece que quizás no hayan sido vistas, ¿no? Allí en La Palma. Yo os puedo asegurar que la población prácticamente de todas las Islas Canarias, ¿no? Pero en este caso particular de La Palma, están acostumbrados a ver este tipo de luces en el cielo. O sea, no Claro. les resulta extraño, ¿no? Bueno, Aunque muchos no crean, ¿no? Porque eso es evidente, ¿no? ahí Pero está, Antonio. Ahí se Lo ve que clarito. estamos, Ahí lo que está. decía, fíjate vos, el tamaño de los piroclastos, rocas de Exacto. 1, 2, 3 metros, y eso lo Exacto. supera. Es Exacto. impresionante. Sí. No, hay verdaderamente, ¿cómo decir? Sí, hay mucha confusión porque pueden ser aves, pueden en el día, cuando es de día, ¿no? Pueden ser aves, pueden ser insectos, pueden ser incluso drones, ¿no? Pero hay filmaciones que son verdaderamente como esta concluyentes, ¿no? Que son de un tamaño, es ver los piroclastos, que son de un tamaño muy considerable y cómo Sí. supera el tamaño de. Y se nota la diferencia, ese halo oscuro y esa brillantez en comparación con lo natural. Hay una cuestión Sí. energética ahí desconocida para nosotros que lo evidencia, ¿no? Miren, miren lo que es eso. Es característico de otros avistamientos en otras partes del mundo también, ¿no? Es como La si cuestión fuera. plasmática, por decirlo de alguna manera. Sí. Puede ser protección, ¿cómo es que se llama? Sí. Que estén protegidos con. A eso Por hacía supuesto. referencia. Por Tiene que Supuesto. ver con esa. Son seres de luz, son energía pura. De hecho, Eugenio decía que el campo magnético que ellos generan le mantiene completamente protegidos, no solo en Ahí. los espacios interiores de los planetas, de posibles encuentros o de posibles afecciones como rayos o todo este tipo de cosas climáticas, sino que también en los espacios externos les previene y les protege contra choques de cuerpos que vagan como asteroides, cometas, etcétera, ¿no? Este campo magnético lo que hace es prevenir y repeler, digamos, esos riesgos, ¿no? Ellos dentro de las astronaves están en completa, como nosotros ahora en casa. No, no Claro, tienen ningún problema. ahí se acaba de ver un objeto en uno Sí. de los cuadros detenidos en forma discoidal, muy, muy concreto, ¿no? Sí. Y Son va a toda algunas. velocidad, qué impresionante. Sí, sí, Vale, sí. vale la pena recalcar nuevamente para los que recién están llegando que estos son videos totalmente inéditos, de horas y horas y horas y horas de trabajo de Tomás Latino y Antonio Pastor, Yo que le han siempre digo dedicado. a Eugenio, por supuesto. Y yo siempre digo que este tipo de trabajos, le digo a Tomás, que ellos nos enchufan, nos ponen el cable USB y nosotros somos capaces de verlo, porque si no, seríamos incapaces, pasan a una velocidad Sí, es increíble. verdad. En Increíble, este es cierto. caso sí, se ve claramente el disco, ¿no? Ahí está. Sí. Sí, Ahí. sí. En la forma discoidal, sí. Sí, en el año Lo cual demuestra que ya hablando. no. Perdón, Sí. Antonio, lo cual demuestra que ya no estamos hablando de una energía, sino algo concreto, ¿no? Un Exacto. elemento material que está Sí, pasando sí. una velocidad impresionante en pleno día sin luces, pero que se ve su forma típica como tantas veces hemos visto, ¿no? Es decir, los Exacto, cuando distintos están. trabajos que están realizando. Exacto. Qué Esta es impresionante. una filmación interesante porque hay una filmación de día y otra de noche en la cual se ve Ahí exactamente, está. ¿veis? No se ve ningún farol ni nada. Es una Claro, no hay luz que nada ahí. está observando el percurso, En el el aire. trayecto de la lava. Sí. Claro. Y luego, en el año 1987 le dijeron a Eugenio Siragusa, dijeron, muchos terrestres y en particular los gobiernos saben muy bien que tenemos bases de apoyo en la profundidad de vuestros mares. Y de hecho, en las Islas Canarias, confirmado por Eugenio Siragusa, hay una base submarina. Y también tiene relación toda esta intervención Claro. con la estabilidad geológica
Exacto. De ese tipo de base. Dice, saben además los gobiernos que nuestra presencia sobre vuestro planeta intenta, como ya os hemos dicho, vigilar sobre todo el desarrollo tecnológico y científico negativo que, lamentablemente, ahora está de nuevo la tensión entre rusos y americanos y la OTAN, vigilar el desarrollo tecnológico y científico negativo que de un tiempo a esta parte está haciendo fluctuar, con cínica y perversa inconsciencia, poniendo en serio peligro el equilibrio del dinamismo de la capa magnetosférica de la Tierra. O sea, que ellos se han ocupado y se ocupan directamente en cuidar el planeta que nosotros habitamos y que no cuidamos. Wow. Y tenemos otra... Muy interesante. En algunos, sí, son, no sé si habrá alguno en alguna noticia en directo, ¿no? Este, por ejemplo, si lo vemos, ¿ve cómo se adentra en la nube sin cambiar ni siquiera de rumbo con la fuerza y el calor que emite el volcán, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué forma uniforme, ¿no? En la cual va avanzando el objeto volador no identificado. Sí. La típica forma lenticular, como le dicen. Exacto. Sí. Qué impresionante. A ver, acá. Este, por ejemplo, se ve cómo hay un objeto sobre el tubo de lava, quieto, un objeto oscuro, que la lava fluye. Y él está completamente fijo como si fuera una mancha del, sí. del... Y en un momento dado, ¡pum!, inicia a moverse. Se entrecorta el vídeo, pero bueno, paciencia. Ahí se ve, era una transmisión en directo de la televisión de Canarias. ¿Se entrecorta? Ahí vemos cómo ya inicia a moverse y se pierde en la oscuridad de lo que es la sombra del volcán. Se entrecorta, algunos pueden ser que sean pesados y se reproducen lentamente, a saltos, ¿no? Es impresionante, siempre todo lo que a través de... Sí, ahí está, a través de Eugenio nos ha sido comunicado, no solo a nivel lo científico, ¿no? Que han suspendido en el aire donde está el fuego. Sí, sí, claro. Sí. Ese puntito... ¿Dónde está la lava? Impresionante. Como yo le decía Antonio, son drones especiales. Están hechos de amianto. Exacto, drones superterrestres. Ahí está, se mueve, se desplaza después de estar quieto durante mucho tiempo. De hecho, ellos tienen la capacidad, sí, tienen la capacidad de estar presentes incluso a nuestro lado ahora. Pueden estar presentes sin ningún tipo de problema, invisibles, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ello. Que esta es la maravilla de estos hermanos del cosmos, porque realmente son nuestros hermanos. Sí, sí. Mira, hay mucho material realmente. No sé si Antonio lo habrá probado, creo que no, bueno, porque se tiene que elegir, ¿no? Se nota. Pero hay uno de los primeros trabajos que hicimos con Antonio, que yo empecé detalle por detalle, uno de los que más tiempo me llevó. Hay uno de estos objetos que se posiciona, cambia de ángulo para entrar sobre la zona del volcán. Es más, y la lava lo toca. Sí. Se ve en el cuadro cuando la lava lo toca y no le afecta absolutamente nada. Rebota la lava y sigue su trayecto. Es extraordinario. O sea, hay tanto evidencia, tanta prueba, que hay que ser muy necio para no darse cuenta que es algo realmente superior a nada. A lo que nos podemos imaginar. Habría que hacer dos programas como este, te aseguro, Javier, con el material que hemos encontrado. Claro, claro, sí, me encantaría. Porque es mucho, mucho material y la verdad estaría bueno verlo uno por uno, ¿no? Claro, sí, y con Eugenio facilitó unos esquemas que fueron publicados. Yo los muestro aquí en pequeñito, unos esquemas que hablan del desplazamiento, digamos, magnético de estos discos que tienen la polaridad negativa y también la polaridad electrónica positiva, ¿no?
lo cual favorece, digamos, el desplazamiento de una manera instantánea a través de los espacios, sean los que sean, ¿no? Y aquí igualmente, son dos gráficos que él facilitó, de los que podía facilitar, ¿no? Vemos como aquí está el disco con la polaridad determinada y cómo puede cambiar la polaridad del positivo al negativo o del negativo al positivo y desplazarse a través de líneas que se llaman, Eugenio las ha definido, líneas ortotécnicas, que son líneas magnéticas que corresponden al globo planetario y que ellos pueden controlar para moverse sobre líneas precisas. Wow. Parece fácil, pero no es fácil, ¿eh? No, No es fácil. No, está loco. estamos hablando de una técnica que para nosotros es ni siquiera imaginable. No, no, Estamos totalmente. hablando de unas capacidades científicas que superan a las nuestras en miles y miles y miles de años, ¿no? En algunos casos, millones de años, ¿no? De evolución, miles de millones de años. Y luego hay que también decir que gran parte del equipo de estas escuadras magnéticas, gran parte del equipaje pertenecen a hermanos del interior de la Tierra, porque dentro de la Tierra hay también seres vivientes, hay un reino que todos conocemos bien que se habla del Dorado, ¿no? Y desde Sí. allí también colaboran con los astrales para ayudar al planeta Tierra a hacer el cambio dimensional que ya está realizando, de la tercera dimensión básica a la tercera dimensión alta o cuarta dimensión, que sería, en la que el ser humano, cuando suceda el cambio radical, cuando suceda lo que nosotros hemos llamado apocalipsis, ¿no? Sí. Que no significa la destrucción de la Tierra, sino el cambio, la mutación de la vida sobre la Tierra. Cuando suceda, las personas tendrán que tener unas capacidades psicofísicas determinadas para poder habitar sobre la Tierra en el futuro, claro. Porque la Tierra en este caso, no la Tierra, la civilización en este caso, como decía Eugenio, es un riesgo para todo el sistema solar, la civilización humana, Sí, porque sí. puede producir por error o por voluntad una catástrofe nuclear a nivel mundial en la cual el planeta podría desaparecer, lo cual implicaría una crisis en todo el sistema planetario de incalculables proporciones, hasta el punto, como decía Eugenio, de que el sistema solar podría convertirse en un agujero negro. Wow. Por lo tanto, la cosa es muy seria. Y Muy es por seria. eso que la humanidad de la Tierra está destinada a ser, está destinada a hacerse a sí mismo justicia, o sea, autodestruirse. Y quedará una semilla, como en otras civilizaciones anteriores, una semilla idónea para seguir habitando sobre la Tierra, porque la Tierra tiene que estar habitada en su superficie. Es una gran madre. Y de Los hecho, nuevos muchas cielos, especies. Sí, muchas. los nuevos cielos y la nueva tierra. Exacto. Porque además la Tierra es una gran madre, como decía Eugenio, porque muchas de las formas biológicas que aquí hay, que son miles de millones, muchas de las formas son traídas, son llevadas, mejor dicho, a otros planetas idóneos para favorecer el crecimiento de esos planetas. En fin, por lo tanto, más allá, digamos, este, por ejemplo, es muy interesante cómo se divide en dos. Tomás hizo un trabajo, en este vídeo hizo Este uno un de los trabajo últimos, fabuloso, sí. sí, me Se acuerdo, divide en dos, uno de increíble. ellos será fijo y el otro se desplaza. Exacto. Esto son Extraordinario. drones, ¿son drones o qué son? Exacto, ahí está. Sí. Es pegados, iban pegados los drones, se soltaron ahí. Estaban uno sobre otro, ¿no?
Se parece a la ciudad de Gladys Córdoba. Ah, sí, la amiga peruana. Sí. Realmente, todo esto es una reivindicación, este programa es una reivindicación y un inmenso gracias a estos hermanos del cosmos que están continuamente operando y que no se paran, porque aparentemente, como no los vemos siempre, no se paran, pero si pudiésemos ver la actividad que ellos tienen durante todas las horas del día en el planeta, realmente, si tuviéramos esas cámaras mágicas para verlos constantemente, nos quedaríamos absolutamente impresionados. Es increíble cómo va al medio del volcán o cómo están detenidos ahí y están como protegiendo, ¿no? ¿No? Que no llegue a mayores. Algo están trabajando en ello. Son altos científicos espirituales, por decir de alguna manera, que cada uno tiene su tarea también muy específica, elaborando en silencio y soportando nuestra negación, haciendo lo que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Armonizar lo que está desarmonizado, acomodar un poco esa cuestión vibracional con la propia Tierra. Es un trabajo realmente increíble, ¿no? Que obviamente nuestra ciencia no tiene la capacidad no solo de hacer, sino ni de entender siquiera. Claro. La verdad que estoy impresionado con el trabajo que se mandaron. Muy bien editado. Se puede observar clarito, clarito Sí, cómo entra lo que cerca de, en pasaron. este caso, Claro. cerca del flujo de los Es piroclastos impresionante. Mira, y no mira. cambia, Ahí de la lava. Sí. todo una línea absolutamente precisa, un recorrido intocable, ¿no? Sí, Espectacular. realmente, realmente. De hecho, ellos dicen, manipulamos la luz así como vosotros manipuláis la materia. La luz es educable, obediente, porque es el vehículo de la inteligencia creante del cosmos. El cosmos físico es el cosmos físico es el cuerpo. La luz, el alma y el espíritu, la inteligencia del cosmos. Lo que es Wow. arriba es abajo. Exacto. Igual. Maravilloso. No, esto sería para uno del final, Javier. Para el final. Sí, Sí, sí. porque este es fundamental, pero Sí, no para ahora. este es el fundamental. Déjame Exacto. cortarlo y pegarlo. ¿Dónde era que estaban las? Acá. École. Esos Sí, dos. ese es Ese es el que uno. te mandé. Y luego hay otro que te digo cuál es. A ver, a ver, a ver. Si lo veo. Es que hay tantos y los que Sí. falta todavía procesar, no tenés una idea. No me Pero imagino. te imaginas que son horas y horas de las cuales hay que sacar algunos minutos, porque hay manifestaciones que son cortas como esta, pero hay otras que duran 40 minutos o más. Y no las podés cortar porque tiene su sentido de cómo aparecen y desaparecen. Sí, no te preocupes, Javier, porque si clicas en el vídeo yo te aviso y lo dejas para el final, porque son fundamentales para Está entender perfecto. que no son lucecitas y que tienen una importancia mayúscula, ¿no? Porque se ve en estos dos últimos vídeos que veremos al final, se ve cómo hay la intervención de unos seres precisamente astrales, que Eugenio mostró estas fotos, ¿eh? Esta es una. Es el ¿Seres astrales? primero que lo mostró en todo el planeta, este es Astar Sheran, con el cual se encontró. Sí. Este es Astar Sheran. Y este es Itacar. Se encontró con Astar Sheran e Itacar. Estos son los dos seres astrales que él vio en la ladera del monte la primera vez que se encontró con ellos, que dijo que quedó absolutamente impactado, que sudaba, que estaba como dentro de la bañera, ¿no? ¿Estabas Porque mostrando algo? sí, estaba mostrando A ver. unas imágenes Sí, te que paso. este es Astar Sheran, Sí. con el cual se encontró en las laderas, y también Itacar, los dos, con los que se encontró en las faldas del monte Manfred, en el Etna. Y Eugenio contaba que estar ante estos seres
no es tan fácil como nosotros pensamos, que muchas veces, ay, yo los quiero ver, yo quisiera conocerlos. Y él decía, no es tan fácil estar ante estos seres que impresionan de una manera. De hecho, él decía que en el encuentro este primero, él estaba súper nervioso, ¿no? Por decirlo así. Y que sudó tanto, que terminó con toda la ropa empapada de sudor. Sí, sí. Luego, cuando ya terminaron de hablar con él, darle el mensaje que envió a los potentes sobre la energía nuclear, etcétera, le dieron un consejo: cuando vuelvas a casa, toma para restablecer tu equilibrio fisiológico, porque estaba completamente, figúrate, en un encuentro de ese tipo, no sé cómo llamarlo, dijeron, toma miel, manzana con sal. Exacto. Manzana con sal, para restituir el campo energético fundamentalmente, porque aparte de estar deshidratado y se le había ido todo. Tenía una deshidratación, una deshidratación celular tan profunda que la manzana con sal lo que hace es restablecer esos líquidos celulares. La electricidad del cuerpo con la sal y demás. No, es extraordinario. Eso lo recuerdo cuando lo contaba él. Lo que pasa es que a veces, insistimos, hacemos a nuestra imagen y semejanza y es al revés. Y creemos que el encuentro es ir a hablar con astronautas, ¿no? Y no son astronautas. Justamente, no son astronautas que están detrás de un traje y sacándose la escafandra, puede cambiar su fisionomía o no, pero sigue siendo eso un astronauta. Estos son seres volumétricamente energéticos, espirituales, de una profundidad y de un campo tan extraordinario en comparación a lo nuestro, a nuestras propias células, a nuestra propia identidad dimensional, que no es fácil. A eso hacía referencia Eugenio, porque por ahí se puede confundir, no, pues, cuidado, son peligrosos. Sí, nosotros somos el peligro, el autopeligro, digamos. Nosotros somos los que no estamos preparados. Y es ahí está un poco la respuesta también de por qué livianamente pretendemos que todos los días bajen y estemos abrazados hablando como si tratara de cualquier cosa. Y la preparación no tiene que ver con un tratado técnico, sino tiene que ser muy profundo, individual, un proceso de entendimiento, de conciencia. Y ellos ya lo saben y lo van controlando por todos lados para saber quién es quién. Saben todo, va. Tengo aquí la pregunta de Martín Montalvo que dice: ¿por qué este conocimiento sigue oculto? ¿A qué conocimiento se refiere? ¿A la técnica de desplazamiento? Seguramente, sí. ¿Y cómo se protegen? Es oculto. Ellos no podrían hacerlo, ¿no? Darnos a conocer el sistema que ellos utilizan, pero sabiendo cómo es el ser humano, tú figúrate qué harían ahora Rusia y América y la OTAN y todos estos. ¿Qué harían con este tipo de conocimientos? Es como darle un revólver a un crío de 10 años. No. Se mantiene oculto, que no es oculto, será revelado cuando la humanidad, el hombre, alcance un nivel equilibrado de sociedad, de cultura, de espiritualidad y de evolución. Entonces sí, entonces ellos nos ayudarían. Si nosotros fuésemos positivos y viviésemos según las leyes, como decía Eugenio, según las leyes de la creación que nos ha sido dada, ellos nos habrían ayudado. De hecho, la prueba está en la mítica, que no es mítica sino real, Atlántida. Ellos ayudaron a esta civilización a evolucionar durante 200.000 años. No estamos hablando de dos siglos, de 200.000 años. Y al final se dieron cuenta de que esta ayuda no sirvió de nada, porque al final la autodestrucción de la Atlántida ocurrió porque empezaron a usar negativamente este tipo de conocimientos. Wow. Y entonces es cuando se vieron obligados a, digamos, a evitar que sucediese lo peor. Y entonces la segunda luna, que orbitaba en torno a la luna actual, porque antiguamente eran tres lunas, este conocimiento lo ha dado Eugenio Siragusa,
era una luna, la que tenemos nosotros, y alrededor de esta luna giraban otros dos pequeños satélites, ¿no? Entonces, uno cayó sobre el continente Mutolteca, destruyéndolo millones de años atrás, y el segundo cayó sobre la Atlántida. Por eso Platón lo narra de una manera exacta, porque desapareció en una noche y un día la Atlántida. Platón recogió este texto, esta narración lo recogió de un filósofo que era Solón. Solón era un filósofo que viajó a Egipto para acumular conocimientos de aquellos tiempos. Y Platón, a través de Solón, lo dejó manifestado en su obra Critias, en el cual narra cómo en una noche y un día la Atlántida se hundió completamente bajo el mar. Claro, una isla, la isla de Poseidón, que es donde estaba el centro espiritual, donde trabajaba directamente el avatar de aquellos tiempos, el avatar espiritual, esta isla no fue destruida, se escondió bajo el mar. Porque no era una isla normal. Sí, no. Y de ahí vienen todos los otros procesos, Charles Berlitz y todo lo que se habla sobre esto, y la energía que hay en ese lugar, y los misterios, y apariciones, desapariciones, y todo. Pero bueno, todo se dará, en definitiva, todo se dará por añadidura, para un lado o para el otro. Exacto. Excelente. Tenemos la pregunta de Raúl Avesolo que dice, ¿qué pasa con las cavidades que deja la salida de toda esa lava? Claro. Sí, lo que ocurre es que viene cubierta, por decirlo así, la lava se mantiene allí porque es como un flujo continuo, ¿no? No es que esas cavidades se queden huecas, ¿no? Claro. Sino que lo que hace es expulsar la lava que sobra. El volcán cuando entra en erupción es porque tiene que vomitar algún tipo de sustancia, ¿no? Se tiene que limpiar el estómago, por decirlo así. Claro. Pero no es que el estómago se queda vacío, se queda siempre cubierto de esa capa magmática, que muchas veces pensamos que el magma viene del centro de la Tierra a la superficie. No, el magma viene creado por la superposición de placas, que la fricción es tan grande, que lo que hace es fundir la materia y crear estos canales que al final se convierten en volcanes. Claro. Porque el interior de la Tierra no es como se piensa la ciencia. ¿Cómo lo diría yo? ¿Sabéis una cebolla que tiene diversas capas, siempre concéntricas, hasta llegar al núcleo? Una cebolla es igual. Tiene diversas, digamos, subsuperficies hasta llegar al centro, que es un centro solar, porque es la naturaleza del núcleo de la Tierra, es naturaleza solar, nació del Sol. Entonces es complejo, ¿no? Porque luego dentro de estas cavidades, como dice este amigo, dentro de estas cavidades hay la posibilidad, ellos tienen la posibilidad de modificar la estructura de la materia y acomodar esa parte, digamos, ese territorio planetario de una manera más armónica para que la Tierra, como forma esférica, como ser viviente que tiene, pueda estar menos estresada, por decirlo así. De hecho, lo tengo aquí delante, para el amigo este, dice, no os extrañe si os decimos que estamos entre vosotros. Esto fue en el año 1974. Nosotros podemos, si queremos, modificar las estructuras moleculares de la materia o modificar su cohesión hasta el punto de volverla penetrable, incluyendo a los cuerpos sólidos. Entonces, ellos pueden realizar este tipo de acciones para, en determinadas partes, por diversos motivos, estabilizar las diferentes zonas que tienen. De hecho, ellos utilizan los volcanes como ya han revelado claramente, ¿no? Son como autopistas para ellos, ¿no? No tienen ningún problema en salir o entrar en los volcanes. Bueno, se acercan al sol, imagínate. Exacto.
Tengo aquí a Mónica Guichón que dice, nuestra amiga, buenas noches familia real, saludos a los invitados, mirando con mami, Antonio Pastor, dice Mac que no sabe si recordás los tiempos que le enviabas los boletines a Susana y Peter. Cáspita. Claro que me acuerdo. Me acuerdo porque desde aquí, desde Madrid, se enviaban a Latinoamérica muchos de los boletines que se publicaban gratuitamente de una manera casera, ¿no? Con el águila de Eugenio se enviaban a Latinoamérica. Qué alegría tener a una persona que, porque seguramente tendrá ya sus años y se recuerda de esto. Y claro que me recuerdo, cómo no. Fue un momento en el cual yo tengo ahora 59 años. En aquel entonces yo tenía entre los 21 y los 24 años. Figúrate qué recuerdos, por supuesto, por supuesto. De hecho, todavía se mantienen contactos de este tipo con hermanos de aquellos tiempos, ¿no? Aunque las pruebas han sido duras. Esto es interesante. Es, y si no, y si mal no recuerdo, ¿sí? Peter fue uno de los que conocí en mi primer viaje a la Aurora. Y ya ahí hablábamos de sueños. Fíjate. Éramos mi familia, mi esposa con mis hijos y unos amigos que habíamos ido, no había casi nadie en la estancia, y los únicos que estaban eran estos uruguayos, y creo que era él, Peter. Uh-huh. Empezamos a hablar de sobre hecho, esto. De hecho, por mi parte, Javier, me gustaría decir que hay un sitio especialmente creado por mí, en honor a Eugenio Siragusa, que es un sitio en el cual pueden consultar todo lo que quieran sin ningún tipo de interpretación, un sitio absolutamente limpio de interpretaciones y de críticas, que es este de aquí que ahora muestro en la pantalla, no sé si se verá bien. ¿Para qué voy para bueno, ahí? Lo digo a voz, no sé si se podrá escribir, es www.eugeniosiragusa.blogspot.com, de manera que la gente pueda consultarlo. No sé si se podrá ver. A ver. A ver, te paso ahí. Ahí está. Ahí se ve. Exactamente ahí. Aquí podéis entrar sin ningún tipo de problema, porque es un blog personal creado específicamente. Encontraréis todos los mensajes, muchas conversaciones mantenidas con las cuales se habla de cosas muy importantes a todos los niveles, físico, astral y espiritual, muchos consejos para, digamos, vivir, ¿no? Vivir sanamente y más en armonía con la Tierra y con los valores espirituales que nos han sido concedidos. Y la verdad es que yo aconsejo que la gente se anime y lo consulte, porque tendrá muchísimas preguntas que hacerse y que aclarar. Y desde luego está el correo de Tomás Latino, que ahora no me recuerdo bien cuál es 2001, 2003. 2003. 2003. Sí, sí. Sí, dilo tú. Ed del Sol, bueno, lo tiene Javier, después cualquier cosa lo publicamos. Exacto. Y si no, Tomás Latino. Tomás Latino, todo corrido, @gmail.com. Ok. Muy bien. Y el mío sencillamente es antoniopastor555@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, incluso si necesitan algún tipo de material. No es que nosotros acaparamos el material, para nada. Si a veces, por ejemplo, como hoy, ponemos en los vídeos archivo de Tomás o archivo de Antonio, es sencillamente para prevenir a aquellos especuladores que sin permiso ninguno se permiten robar material que ha costado tanto, tanto sacrificio y tanta entrega acumular. Pero no es que sea una manera de mediatizar o de monopolizar, no. Yo lo hago así porque hay tanto especulador que a mí me ofende el hecho de que no tengan la valentía de pedirlo. Yo he visto este vídeo, ¿me lo puedes enviar? Yo se lo envío. A mí no es que a mí me interese guardar el vídeo, ¿no? Pero lo hago para evitar que este tipo de personas puedan actuar. Igual que verán en el blog, que
que acabamos de hablar, como en el Águila de Eugenio meto siempre copia, para evitar que la gente pueda robar el anagrama y usarlo deshonestamente. Está bárbaro. ¿Para qué me...? Los tiempos... Vamos a pasar algunos videitos más y ya vamos culminando por hoy. Vale, entonces pasamos esos del final que hablamos, Javier. Sí. Tenemos este... Tenemos que volver a realizar el segundo encuentro sobre esta pasión, este tema, ¿no? Cuando tú desees, por lo menos por mi parte, no tengo ningún problema de horario, ¿de acuerdo? Bárbaro. Tengo estas imágenes también. Sí, estas son imágenes de algunos de los vehículos que han intervenido en esta, digamos, erupción de La Palma, ¿no? Que son, Eugenio los llamaba robot containers, ¿no? Que son robots, como veis en esta imagen, si la vas pasando un poco de abajo hacia arriba, o sea, de arriba hacia abajo, se desprenden de los discos y son, normalmente son sondas automáticas que en un momento dado pueden ser tripuladas, ¿no? Son sondas automáticas que tienen la posibilidad de, a través de piernas mecánicas, moverse en terrenos escarpados o montañosos en los cuales, lógicamente, las ruedas no sirven para nada, ¿no? Esto es tal como él lo explicó. Las fotos que vemos, por ejemplo, son de diversas huellas halladas sobre la lava, que es prácticamente sobre el del Etna, como se ven que tienen un peso, un tonelaje tal que lo que han hecho es modificar la huella como si fuera arena de playa, ¿no? Modificar la superficie rocosa y creando esa impronta que, como vemos abajo, en comparación al piolet, ¿no?, que se ve alargado, son bastante grandes, casi de 2 metros de 10 dimensiones, ¿no? Wow. Ellos pensaban que eran huellas del Yeti, etcétera. En este caso, no. Exacto. En este caso, eran estos artefactos, son estas sondas que veis ahí en azul, sobre el vulcanólogo que está señalando la huella. Estas son los robot containers que se desprenden, de, digamos, la nave mayor, y que pueden realizar funciones de equilibrio de ciertas zonas o de estudio. En este caso, en el volcán de La Palma, lo que han hecho ha sido supervisar minuciosamente el recorrido de las lavas y han también introducido pequeñas sondas, todavía más pequeñas, ¿no?, que lo que hacen es, en algún modo, modificar los cursos de los ríos de lava, ¿no? Ha sido una observación a profundo. Y como tú dices, haría falta un segundo programa para poder explicarlo todo a fondo. Sí, sí, por lo menos un segundo programa de 5. De 5, ¿verdad? Sí. Qué bueno que está, la verdad. Tremendo material, ¿eh? Todo esto siempre son conocimientos que Eugenio ha dado, ¿no? Esta es la sonda de la que hablábamos, el robot container, ¿no?, que hablaba Eugenio. Porque fueron fotografiadas, esta foto en concreto no sé de qué zona es, pero le preguntaron qué eran estos pequeños discos, porque son discos quizás de 1 metro, como muy grande, ¿no? Sí. Como tamaño. Él dio la explicación, es un robot container. Se me das un... No tenemos tiempo, ¿verdad, Javier? Sí, dale nomás. Tenemos, Alora. Este es el mensaje que le fue comunicado a Eugenio, ¿vale?, sobre los robots container. Sí, aguantame un cachito, ahora, ¿verdad? Vale. Este es el mensaje que le dijeron sobre el robot container. Este, ¿vale? Ajá. Rápidamente. Dice, Ali, científico extraterrestre, explica y especifica. Se trata de un robot container capaz de desplazarse sobre las superficies escarpadas, accidentadas y abruptas. Puede transportar de 3 a 4 personas en condiciones óptimas, tanto de visibilidad como de seguridad. Posee también la capacidad autónoma de poder superar obstáculos de cualquier tipo y dispone de 2 brazos capaces de recoger en una esfera antigravitacional todo tipo de objetos. Está provisto de instrumentos muy sofisticados para nuestros conocimientos de auténtica ciencia ficción.
en sus movimientos de ascensión, y de descenso, es también autónomo y con una energía inagotable contiene un cerebro electrónico muy perfeccionado, capaz de memorizar y de volverse funcional en todos los sentidos y en todas las eventuales situaciones anómalas. Este robot pertenece a un trazador magnético de 250 metros de diámetro. Wow. Ali desde la Crystal Bell a Eugenio Silabusa en el año 1987. Impresionante. Esta es la explicación de este tipo de gráficos que acabamos de ver. Es muy interesante. Año 1987. 87. Un auge bárbaro en todo el mundo. Sí. Sobre los avistamientos. Exacto. Bueno, vamos a compartir pantalla. Tenemos 50.000 mensajes, pero... Sí, fíjate ese video que te decía, los últimos videos que te decía Antonio, indicale vos, Antonio, sí, que son fundamentales. Sería poner, no, ese sería el último. No, es el último. Pongo el todos primero. Los demás puedes, todos los demás puedes ponerlo, sí. Eco. Este es fantástico. Cuando me lo envió Tomás, quedé absolutamente impactado, ¿no?, de la claridad. Aquí vemos cómo ellos, lógicamente, controlan la erupción, ¿no? Hacen sus cálculos que para nosotros no sabemos ni siquiera qué cosa hacen, ¿no? ¿Qué cálculos o qué medidas pueden tomar en relación a la erupción, a la lava, a los gases, que tantas veces ha habido alerta en La Palma? Entonces se ve claramente cómo evoluciona sin ningún tipo de interferencia, ni de viento, ni de calor, ni de nada. Tienen una ciencia que para nosotros es impresionante. De hecho, son los que antiguamente eran definidos ángeles de divinidades que... cuando era oportuno se encontraban con algunas personas o instruían a los míticos profetas bíblicos y de todas las culturas, también de la hindú, de la mahometana, en fin, de todas las religiones. Ahí está, ya se funde con el blanco del cielo. Ahí está. Qué increíble, ¿eh? Todo el tiempo andan ahí. ¿Cómo baja? Impresionante. Sí, impresionante. Hay otro que sube y baja, este también es impresionante, cómo asciende en vertical total, se desplaza y se puede observar cómo lanza pequeñas, como si lanzase pequeñas sondas, más pequeñas, sí, aún. Sí. Tiene desprendimiento, pequeñas, sí, tiene desprendimiento. Que son sondas muy determinadas, que son capaces de... después de realizar la función que tienen que realizar, ahí vemos el objeto, la esfera de luz, ahora la veremos más detallada, acelera la velocidad y parece, sí, como si dejase una estela en su paso. Son sondas que, después de hacer su trabajo, lo que hacen es fundirse, por decirlo así, con la misma materia de la Tierra, ¿no? Molecularmente hablando. Porque no pueden retornar a la base de nuevo. Por eso casi todas estas ondas son automáticas. No pueden retornar por la gran contaminación que acumulan en su entorno. Ah, mira. Entonces, ahí va lanzando la célula, ¿eh? Ahí se ve. Sí. Como dejan una especie de magnetismo, como una especie de objetos, una especie de un chorro de objetos, ¿no? Pequeños. Qué impresionante. ¿Eso para calmar el volcán? Sí, sí, digamos que es para promover que la lava o el volcán actúen de un modo determinado. Porque si no, vuelvo a repetir, como hemos dicho al principio, el riesgo de desplazamiento de las placas hubiera sido esa visión que tuvo Pedro Romaniuk tantos años atrás, podría haber sucedido. De un desplazamiento de la isla de La Palma y de crear una onda que llegaría no solo a los Estados Unidos, sino a Argentina, a otros muchos países.
Ya hemos visto la erupción del volcán en el Pacífico. Este que hizo puff y llegó la onda a todos los sitios, incluso llegó aquí a España. La Sí. onda que provocó en el mar con esa explosión tremenda que tuvo. Se ve claramente que es un cilindro. Todo esto son en directo siempre de los programas. Me he quedado, Antonio, la verdad que Sí. asombrado. Sí, este es interesante cómo se ve. Lástima que da saltos el vídeo, pero se ve cómo hay un objeto estático en la lava justo, que no se mueve, en tanto los piroclastos suben y bajan. Esta está estática, en un momento dado se divide en dos. Lástima que da saltos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, aquellos que quieran los vídeos pueden pedírselos tranquilamente a Tomás o a mí, que no hay ningún tipo de problema. Vemos cómo, a ver, ahora se ha detenido. Ahí, Ahí se está. divide en dos. Ahí está. Y lástima que la secuencia se corta. He intentado buscar esta secuencia Oh, y es un tan poco más difícil. larga, pero Oh, imposible. Y son ahora muchísimas. A ver, te pido. Ah, sí, ok, fa. déjame ver Ah, si la puedo reproducir con esto. fa. Ok. A ver si salta o no. Esta ya es más, sí, y ahí se ve, en pequeño, ahora se ampliará. Hay un punto luminoso que se mantiene estático entre el flujo. No se mueve, es estático, pum, y se divide en dos. Ahí está. Mientras los piroclastos suben y bajan, los piroclastos, él sencillamente está estático y en un momento se divide. Luego hay otro vídeo, Javier. Antes de poner el último, ya saludar a toda la familia real, que me gustaría que buscaras en la otra carpeta. Eso es. A la izquierda. Ese es. Perfecto. Ya no sé si ve. Sí, porque es un vídeo en el cual se ve una especie de sombra en directo desde Televisión Española y se ve en la panza del vídeo un extraño símbolo, que yo creo que corresponde a la intervención de los astrales, ¿no? De los seres solares, ¿no? Lo vemos a cámara lenta. Es Wow. una sombra que se desplaza, bueno, en el vídeo, en la velocidad normal, parece como si fuera una especie de gota, ¿no? Que hay, pero en realidad es un objeto físico que en las primeras tomas se ve como en la panza tiene un extraño símbolo. Ahí está. Parece como una especie de H, ¿no? Mira. Los muchachos de humo, Exacto, de humo, exacto, los exacto, seres hidrogenales. Ajá. exacto, exacto. Entonces, con este y con el siguiente, aunque el material, como sabes, es infinito, bueno, infinito no, es grande. Podemos decir, entonces, sí, hay tanto material para hablar, Cáspita. Sí, ni hablar, pero me quedé pensando porque habían dicho que los seres de humo al final era todo un cuento. ¿Ustedes qué dicen? No, 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 es absolutamente real ese símbolo, esas Cierto. fotos de San José de Valderas con la H, es Sí. real. De hecho, aquí hago un pequeño toque B, eso es. Sí. Son fotos reales, solo que los ufólogos, Antonio Rivera, un ufólogo español, ridiculizó completamente el tema, hablando de seres de humo. No tiene nada que ver. Hay una intervención de Eugenio Siragusa que habla claramente de ello, ¿eh? Que Sí. habla muy claro de una intervención de radio que la tengo, si en un momento dado es necesario ponerla, que le hicieron una entrevista en directo en la radio y habla de ello. Y habla de lo ridículo que este ufólogo Antonio Rivera manifestó en sus libros de humo, diciendo que estos seres aprendían el lenguaje a través de papeles excrementados, figúrate. O sea, como si fueran. Y que luego decían que dormían
en colchones que renovaban cada noche porque para ellos era impensable dormir dos veces en el mismo sitio. En fin, una serie de cosas. Hay un mensaje muy claro de parte de Eugenio dicho por estos seres, los hermanos del cosmos, en los cuales realmente no tiene nada que ver. O sea, las fotos de San José de Valderas Son ciertas. sí, son absolutamente ciertas. Absolutamente. Ese símbolo que se ve en la panza de la nave es el símbolo del átomo creante, el átomo de hidrógeno. Porque sin el hidrógeno no podría existir nada, ni siquiera los dioses. Claro. Wow. El hidrógeno Muy, muy sublimado. interesante. Otro tema interesante como para hablar. Uf, muchísimo, muchísimo No que sé si quedó. les encantaría a todos los que le gustan estos temas en profundidad, por supuesto. Claro que sí. Le respondo a Mónica Guichón antes que digas algo, Tomás, que dice, después Javi te paso el cel de mami para que puedan comunicarse ahora por WhatsApp. Claro, pasalo. Y tenemos una pregunta acá que dice Raúl Avezolo, por ejemplo. Antonio, ¿perteneció a la asociación Adonai? Conocí la Asociación Adonai, colaboré con la Asociación Adonai en el año 83, 84. Hice conferencias también gracias a esta colaboración, hasta que, por desgracia, como ha sucedido en diversos casos, el director y el secretario desviaron su camino y Eugenio se desligó completamente de ellos. O sea, Eugenio dijo. El problema de este tipo de asociaciones es que inician con un sentimiento positivo, pero poco a poco derivan hacia un sentimiento, una emocionalidad, digamos, opuesta al mensaje y al programa que Eugenio desarrollaba y desarrolló y aún desarrolla. Y Eugenio, estoicamente, nunca ha tenido compromisos con nadie y se desligó completamente. Yo me recuerdo perfectamente de la Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica. Conocí personalmente, lógicamente, al director y al secretario. Y realmente el giro que dieron, uno de ellos, sobre todo el director, dio un giro radical de 360 grados, negando muchas cosas. Ya no solo de Eugenio, sino negando muchas cosas de lo que estos seres transmitían, ¿no? Por lo tanto, Eugenio lo que hizo es sencillamente dejarlo que siguiera su camino y se desligó completamente de ellos, como luego, posteriormente, sabemos muy bien, se desligó de la asociación Non Siamo Soli, que está en todo el bloque en el cual. La gente puede consultar, Eugenio habla clarísimamente del cambio de rumbo que tomó esta asociación y sus directores y sus secretarios y sus colaboradores. Sí, claro que me acuerdo de aquel tiempo, ¿cómo no? Yo tendría en aquel tiempo 24 años, 25, era un alma ilusionada. Era un alma que buscaba la verdad y ver cómo se da un giro opuesto de 360 grados, para mí fue una de las pruebas más duras a nivel interior que tuve que superar. Pero la vida es así. La selección de la calidad es así. Ellos son, o sea, los hermanos del cosmos dicen. Tenéis que entender muchas veces que os sometemos a pruebas necesarias para vuestra evolución y para la emersión de la calidad que el Padre Creador quiere. Y no son débiles, son pruebas duras, muy duras. Y hace falta tener una claridad de alma, sobre todo, ¿no? Y de pensamiento muy intensa para no desviar los caminos. Porque hasta ha sido dicho, la verdad no se debe ni de comprar ni de vender. ¿Y cuántos venden y compran y comercian y negocian con la verdad? Montón. A todos estos que comercian,
que negocian, que compran y venden, yo les digo que si supiesen las responsabilidades que conlleva hacer eso y si supiesen la naturaleza de los seres que estamos hablando, se les volverían los pelos canosos al instante. Lamentablemente, es una cosa de la que nos damos cuenta luego, cuando ya hacemos el traspaso, como se dice, cuando morimos, que en realidad no morimos, ahí es cuando nos encontramos con la realidad de golpe. Cáspita, ¿qué he hecho en esta vida? ¿Cómo es posible? Y ahí es donde interviene, inevitablemente, para cada ser del universo estoy diciendo, la ley de causa y efecto. No se pueden evitar los efectos de una causa generada. Por eso es importante pensar primero qué es lo que queremos hacer, con qué sentido lo queremos hacer y mantener siempre ese sentido puro que viene estimulado por estos seres que nos ayudan, invisiblemente nos ayudan. Y sí, cerrando el círculo, me recuerdo muy bien, y por desgracia no tan gratamente, de la asociación Adonai. Sí. Lice. Por lo menos, bueno, por lo menos para crecer. María te dice, Antonio Pastor, ¿conociste a Pedro Borges en Madrid? Era amigo de Eugenio Siragusa. Claro, claro que lo conocí, fue mi primer encuentro. Pedro Borges fue mi primer encuentro con una persona vinculada a todo este tema. Él habló conmigo y sobre todo focalizó el argumento de la reencarnación, una cosa que a mí me cautivó desde el momento que hablé con él. Era un anciano en aquel tiempo. Y lo conocí, por supuesto. No sé quién es esta... ¿Cómo has dicho que se llama? María. María. Interesante, porque seguro que ella conoció también a todo esto de lo que está preguntando. De seguro. Es muy gratificante ver cómo a través del tiempo y a través de los años las personas se recuerdan de estos momentos principales de la obra de Eugenio Siragusa. Muy bello, muy conmovedor, sí. Antes de pasar tu video último, estaba mirando este, que me impactó muchísimo, sí, que me lo ha pasado Tomás Latino. Sí, y la verdad, extraordinario. Es extraordinario. Esto fue en octubre de 2021. Ajá. Si dejas pasar un poco hasta que explote esas luces ahí. Ahí. Sí, sí. Eso es poco todavía, falta... Poco. Una luminiscencia en medio de la lava es extraordinaria. Aparte, ¿está dividido o es una nave gigante que prende sus luces acá, al costado? ¿O son varias? Son varias porque inclusive llega un momento que se ilumina muy, muy, muy potente. Sí. No sé si ya pasó esa parte o... Fabuloso. Creo que no. Está alucinante. ¿Qué hora fue más o menos esto? Medianoche, madrugada. Mira. Y falta cuando se ilumina por completo, que es abarca casi todo el campo de visión ahí. Wow. No sé si lo puedes adelantar, fíjate, a ver. Sí, no tenés... No, oh, mira ahí. Oh. Wow. Impresionante. Bien. Realmente ellos manipulan la luz como nosotros manipulamos la arcilla. En medio de la... Ahí está la boca del volcán. Ahí está, en el medio de... Trabajando ahí. Es extraordinario. De hecho, esto confirma que, de nuevo, porque yo este vídeo no lo conocía, lo estoy viendo ahora por primera vez, confirma la intervención de seres astrales en todo esto de La Palma. No solo de hermanos del cosmos, digamos, con una dimensión material superior, ¿no? Sino también de seres completamente de luz. Claro. Sí, este no alcancé a enviárselo a Antonio porque hace muy poquito que me llegó.
es muy poco conocido, y así van a ir apareciendo otros, obviamente, ¿no? Sí. Gente que Eso. justo lo ha podido captar en el momento que estaban transmitiendo, que fueron horas y horas, calcular. ¿Cuántos meses, Antonio? Desde septiembre empezó. Sí, el 19 de septiembre empezó la erupción. Por eso. Y este es importante. Si tienes audio, mételo. Lo meto. Sí, Para. mete el audio. Para que tengo que sacar todo. Ah, ok. Y Perdona, se ponerlo en pone. No. pantalla completa. Sacarnos a Sí. nosotros y poner el video. Exacto, meter Bueno. el video en pantalla completa, sí. Porque ahí se ve claramente cómo una astronave está en el mismo cono volcánico y cómo se adentra y desaparece. Mételo con audio y después, si quieres, regresamos de nuevo. Y. Semejanza con una de las filmaciones que Eugenio dio a conocer. Sí. El movimiento es muy similar y pues esta es una de las más definitivas de la intervención de nuestros hermanos del cosmos en todo este drama, porque en realidad ha sido un drama para los habitantes de La Palma. Qué impresionante. Se adentra, ahora se adentra y sencillamente desaparece, desciende, vuelve a ascender. Vemos cómo está entre el mismo flujo del volcán y ahora sencillamente se adentra y desaparece. La capacidad que tienen es inimaginable para nosotros. Y realmente tenemos que agradecer profundamente la ayuda que ellos nos prestan, no solo en este caso, sino en infinitos casos que suceden en el planeta. Ahí vemos cómo ya ha desaparecido. ¿Qué lo tiró? La verdad, asombradísimo de todo el material que han compartido conmigo y con la gran familia real. Muchísimas gracias por el inmenso, la inmenso labor que han hecho. La filmación esa que mostraba Antonio recién, de Eugenio, que la hizo un militar norteamericano en su época, está hecha en film, no es un video, se fue transportado a video actualmente, pero fue en film, en las viejas cámaras, no sé si 16 o 8 o Super 8, y es extraordinario porque obviamente no se podía clasificar, no había elementos de computación en ese momento, y es extraordinaria la filmación de 1968. esa astronave de luz pura, ¿no? Es Sí. extraordinario. O sea, un día, perdón. Un día, si queréis, la podemos mostrar completamente. Es hecha por un sargento americano y es del año 1967. Exacto. Impecable, claro. Claro que sí lo podemos mostrar para la próxima. Por supuesto. ¿Ah? Cuando tú desees. Para la próxima, sí, ya te estoy dando la tarea. Bueno,
Queridos amigos, ha sido un honor, un placer de tenerlos aquí nuevamente. Antonio, gracias por estar aguantando toda esa madrugada. No, aquí ya son las 12:34, seguramente son como las 5 de la mañana. Ya. Gracias a vosotros, pues no lo sé, tengo que mirar el teléfono porque a ver. Sí, las 4:30 de la mañana, pero cuatro y media. Te digo una cosa, Javier, le sucede también a Tomás Seguro, si lo tuviera que hacer. Sí. Yo cuando empiezo a hablar de todo esto, es como si no desaparece el cansancio, el sueño. Es atemporal. Siento absolutamente cómodo, me siento absolutamente yo. Y disfruto a la hora que sea, aunque son las 6 de la mañana o cuando sea, no hay problema. Para mí no hay problema. No, es que te veo enterito, la verdad que pasaste la prueba. Sí. Bueno. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a la gran familia real también que están aguantando. Algunos están desde Estados Unidos, otros mandaron saludos de Italia, desde Costa Rica, Puerto Rico. Tenemos gente de todas partes del mundo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo de luz para todos ustedes, para vos, Tomás, y para vos, Antonio, también, y para los hermanos mayores que nos están viendo. Un saludo. Nos vemos. Hasta la semana que viene.